Dijo Alberto Fernández, la gestión del secretario general de la OEA, Luis Almagro, será como una de las más penosas que la OEA ha tenido en toda su historia. Palabra justa, en el tono justo, hablando sin eufemismo ni metáforas, diciendo lo que hay que decirle a algunos. En este caso, la OEA por encima de Almagro, fuerte ante los fuertes, para poder defender a los débiles que no tienen voz. Y cuelga en las redes Ari Lijalat del tuit de Alberto Fernández, que dice lo siguiente: Argentina tiene un fenómeno singular que es el peronismo. Ayer cené con Sabina y Serrat y me parece que no entendieron mucho. Pero es que se equivocó en la cantidad de años que separan una buena cena con Serrat y Sabina de la actualidad. Bueno, por ahí para pelear su presente. Era hace 20 años. ¿Sí? O sí. 10 años que tenía que haber tratado de cenar con ellos. Ahora, efectivamente, parece que no están entendiendo esto. Entienden otra cosa y tienen todo el derecho del mundo. Pero ven el mundo, parecería, con un cristal distinto al que uno les adjudicó. Vos sabés que el gran cambio, uno que los viene siguiendo y mucho, el gran cambio fue Nisman, aunque te parezca mentira. Las declaraciones de Serrat, apenas sucede lo de Nisman, es el principio de esta historia, de este capítulo que estamos viendo de Serrat. Porque en la anteúltima visita, cuando llegan a España, no recuerdo ahora quién es la conductora de televisión muy famosa que los recibe, y entonces le dice, pero ustedes han tenido en la Argentina una posición sobre Repsol que ha sido terrible. Y le dice, bueno, estamos hablando de una empresa con capital accionario. Y Sabina dice algo así como, ¿y desde cuándo las acciones de Repsol son España? Y tienen una posición durísima. Buenísima. Bueno, ya no es, ya no existe. Cuando asume Macri, Sabina se pone muy contento, nos desea suerte y dice, tengo mucha fe en el gobierno de Macri porque están los radicales y son muy democráticos los radicales. ¿Vos lo estás leyendo eso? No, te lo busco. Fernando. Sí, hay algunas diferencias. Es cierto que Sabina marcó una posición a favor de Macri, pero más con cierto lenguaje que él usa en lo político, y lo dijo en función de que porque era hincha de Boca y qué sé yo. Y me parece que la diferencia es que Sabina, desde su música, nunca ha mostrado una posición política. O sea, vos como oyente no te está ofreciendo una ideología política. Serrat sí. Entonces, lo de Serrat lo hace, si se quiere, un poquito más grave. Yo recuerdo cuando Cristina Kirchner le entregó el premio Azucena Villaflor a Serrat. Serrat estaba en España, hicieron una conexión por internet. Cristina le decía nano, le hablaba con agrado, le celebraba aquello, y Serrat la trató con una distancia, de una manera que después en muchos medios se tomó lo despectivo. Bueno, me parece que este Serrat, que toda la vida fue el cantautor, que cantó en catalán para defender la lucha de los catalanes, para ponerse en ese lugar, en el momento en que Cataluña se dio lo que se dio, salir a tener el discurso de quienes se oponían a la independencia de Cataluña, fue muy complejo. Pero es esa mirada, y termino con esto, es esa mirada europea que tiene sobre los gobiernos populares de la región, ¿no? ¿Sí? Todo gobierno popular es demagógico y es populista en extremo.